Hola amigos, Tomás Rincón por segundo partido consecutivo da asistencia al italiano Francesco Caputo, que hace este golazo al minuto 40, que no alcanzó, ya que la Sampdoria perdió 2-1 contra el AS Verona por la Serie A. El capitán de Venezuela jugó todo el partido, ya son 3 partidos seguidos jugando completo, mientras que Telasco Segovia no fue convocado. La Sampdoria se ubica en descenso con 2 puntos en 5 partidos, su próximo rival es el Milan. La mediocampista vinotinto Sonia O'Neill es oficialmente nueva jugadora del Turbin Potsdam de la Bundesliga de Alemania. Sonia llega al fútbol alemán luego de su paso por el ZNK Split de Croacia. En la Liga Portuguesa, Yonder Cádiz entró al 72 con el Famalicão, que cayó 1-0 contra el Portimonense. Joshua Mejías regresó al fútbol de Israel y lo hizo disputando todo el partido con el Beitar Jerusalén, que goleó por un 0-3. En el Brasileirão, Rômulo Otero entró al 68 con el Fortaleza, que perdió 1-3 contra el Botafogo. Otero, que en los últimos 6 partidos con el Fortaleza ha disputado 24 minutos. Nahuel Ferraresi volvió a ser titular, apenas al minuto 4 provocó este penal que se transformó en gol. Salió sustituido al comienzo de la segunda mitad, con el Sao Paulo, que igualó a 1 contra el Cuiabá de Cristian Rivas, que no fue convocado. Ferraresi, que lleva 4 partidos con el tricolor, ninguno ganado, 3 derrotas y un empate. En la Liga Colombiana, Eduardo Sosa jugó 63 minutos y Joandri Orozco 45 con el Deportes Tolima, que empató sin goles contra el Cortuluá. Luis Cariaco González comenzó en la banca y entró al 77 con el Junior de Barranquilla, que perdió 2-1 contra Unión Magdalena. En la Liga MX, también en el empate sin goles entre Mazatlán y Monterrey, Eduard Bello fue titular y jugó 74 minutos. En la MLS, Junior Moreno jugó 63 minutos con el Cincinnati, que ganó 2-0 al Charlotte. Joseph Martínez fue suplente e ingresó al 63 y al 88 marcó este gol de cabeza con el Atlanta United, que perdió 2-1 contra el Portland Timbers del técnico Giovanni Savarese, que se mete en los playoffs. Ronald Hernández y Pablo Bonilla se quedaron en la banca. En la Liga Fútbol, Carabobo le ganó 2-3 al Mineros de Guayana, que le permite estar a un punto de la Copa Libertadores. Carlos Lujano marcó al minuto 13, Richard Blanco igualó al 58, Kevin Viveros, que vuelve a ser el goleador del torneo, desempató al 75, Brian Alcocer volvió a igualar las cosas al 85, pero el 92 marcó de penal Kevin Viveros para sellar el 2-3 definitivo. Estudiantes de Mérida venció 2-1 al Aragua, con goles de Juan Muriel al 24 y autogol de Manrique al 52. Al 93 el portero Alejandro Araque salvó a Mérida con 3 atajadas. Llegamos a la parte final del video, recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información.